Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te dejo la siguiente información. La Fiscalía General del Estado obtuvo que Luis N., imputado por el delito de homicidio de un agente de Policía Municipal de León, sea vinculado a proceso penal, por lo que permanecerá en prisión durante el proceso. El hecho se registró las primeras horas del pasado domingo 8 de diciembre en la colonia Granjas Económicas, donde elementos de Policía Municipal atendieron el reporte por activación de alarma de un inmueble, llegando el elemento de nombre Martín y su compañero. En el sitio, los preventivos ubicaron a Luis N., quien al ser sorprendido de forma inicial accedió a una revisión y detención. Sin embargo, minutos después, el hombre forcejeó, tomando el arma de fuego del elemento con la que realizó una detonación y lesionó al policía, que murió cuando era atendido médicamente. Los guanajuatenses se unieron a la celebración de la Virgen de Guadalupe, recorriendo cualquier camino para llegar hasta su encuentro. En León, Rigoberto Mendoza salió de su casa en San Juan Bosco para visitar a la Virgencita. Se alistó con sus tres hijos, como dicta la tradición, y se vistieron de inditos. Recorrió en transporte público más de 2 horas para llegar al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en la Colonia Obrera. Llegó desde temprano con sus tres hijos y tiene más de 11 años agradeciéndole a la morenita. Los Bravos de León anunciaron a través de sus redes sociales el regreso de uno de los jugadores principales en las últimas 2 temporadas. Se trata del dominicano Félix Pie, quien fue el mejor bateador de toda la liga durante el 2019 y una lesión no le permitió finalizar la temporada en la primera posición. El jugador hizo falta en los juegos más importantes y le pegó a la novena leonesa, que a la postre se quedó sin oportunidades de llegar a las finales. Aun cuando llegó con posibilidades a las últimas fechas. Félix es uno de los jugadores principales en el roster de León. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez te presenta más información.